La cosecha de Don Felipe. Había una vez un lindo anciano y su nombre era Felipe. A él le gustaba mucho el campo. Un día estaba Don Felipe sembrando maíz en el campo, cuando de repente escuchó a lo lejos, ¡abuelo! ¡Abuelo! Era su nieto Pablo, que hace mucho tiempo no lo miraba. El abuelo, muy feliz, lo abrazó y comenzaron a conversar. Pablo le pregunta, ¿qué siembras en este gran campo, abuelo? Don Felipe le responde, estoy sembrando maíz. ¡Oh, maíz!, exclamó Pablo. Pues con el maíz se pueden preparar muchos alimentos, como ser montucas, los tamalitos, las pupusas y las tortillas. Sí, Pablo, respondió Don Felipe. Al pasar el tiempo, el maíz ya dio su cosecha y Pablo regresó a la casa de su madre con un enorme saco de maíz. Pablo, muy alegre, se puso a ayudarle en los quehaceres a su madre, mientras ella preparaba unas ricas tortillas de maíz. Los dos, muy felices, disfrutaron los alimentos con las ricas tortillas de maíz de la cosecha de Don Felipe.